Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis. Estoy en estos momentos en Estados Unidos, en Florida, y vamos a entrar ahora mismo a un supermercado, una cadena de supermercados de las más famosas del país que se llama Walmart. Y estoy con un colega de aquí, estamos en Orlando y vamos a coger unos dulces muy típicos y que no hay en otros países y los vamos a probar y a ver cómo son. Así que vamos para adentro y a ver qué hay por allí. Bueno, pues vamos a empezar ya a probarlos. Me encuentro en el campus de la universidad de la ciudad y bueno, aquí mismo es donde vamos a empezar. Así que voy a empezar, por ejemplo, con esta marca que son los Pop-Tarts, que en este caso son de fresa y frambuesa. Aquí está, así es como es, y bueno, casi todo lo que he cogido, en este caso son dulces de galletas y chocolate, así que vamos a ver cómo sabe. Está bueno, muy rico. Los Pop-Tarts también se pueden comer calientes, los metes en microondas un poco, quedan todo blanditos y lo puedes untar con la leche y tal, y están muy ricos, pero como le dije a Rubén, producen cáncer. Ha habido casos que producen cáncer y eso. He comprado de lo mejorcito que hay por aquí. Voy a probar ahora estos huevos de Oreo, que son como un huevo Kinder, que me has dicho, Axel, que huevo Kinder no hay aquí, no en este país. Son ilegales, por tema de... Son ilegales los huevos Kinder en este país y esto no tiene la sorpresa de dentro, que es lo que ha dado problemas en los huevos Kinder. Así que vamos a ver qué tal saben estos de Oreo. La verdad que sabe completamente igual que el Kinder. O sea, con el sabor de Oreo. Vamos a probar ahora estos Pips, que hay en más colores, pero bueno, yo he cogido estos, que son como una especie de marshmallows, como veis, pero un poco especiales. Aunque los Pips son muy populares aquí, se comen muy a menudo, pero normalmente se ven mucho cuando estás en temporada de Pascua y de Halloween, porque los sacan diferentes formas, en plan de Drácula o en conejos y tal, y pues eso. Y aquí tenemos uno que en este caso es como forma de un patito, ya que estamos muy cerca de la época de Pascua. Ha sido casualidad venir justo en esta época y vamos a probarlo, aunque es como digo el más malo, pero con un montón de azúcar. Buah, pero... Se nota, es todo azúcar, todo lo... Y voy a probar ahora unas Oreo que hay aquí, que son bastante especiales, y es que justo están rellenas con los Pips que acabo de probar, como estáis viendo. Las Oreo estas, como vemos, no son negras, y es que en España ya hay con esta galleta que se llaman las Golden. Así que vamos a ver qué tal está esto. ¿Quieres una? Va. Están buenas. Parece pasta de dientes rosa. Ya. Yeah. Antes de pasar a la siguiente cosa, tengo que decir que esto, cuando lo comes, sí está rico. Si estoy de acuerdo con mi colega Axel, está bueno. Pero después se queda un sabor raro, además sabe como a pasta de dientes, lo que has dicho tú, ¿sabes? Que el sabor que se queda es un poco raro, la verdad. Y después de tantas galletas y dulces, voy a probar esto, bueno, que imagino que será también dulce, 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 pero bueno, para beber algo líquido. Y aquí Fanta y de un montón de sabores, así que he cogido este azul, que es como de mora. Es súper raro el color en la Fanta, pero vamos a ver qué tal sabe. ¿Quieres un vaso o lo bebes de ahí? Estaba sin mover, tío. ¿Cómo has saltado? Me cago en la hostia. No, no, tres más. Y está toda la mesa. Bueno, toda la mesa tampoco, pero... Joder, tengo ya todas las manos pegajosas. Vale, vamos a ver. Está bueno. Sabe a mora. Aunque lo que voy a comer ahora sea salado, se suele comer con los postres, y es que las Pringles aquí en Estados Unidos tienen un montón de sabores, de hamburguesa, de pizza, ya lo habéis estado viendo en los vídeos del comienzo, y yo he elegido comer el de pepinillo, que es el que más me ha llamado la atención, la verdad. Le tenemos por aquí, así que vamos a ver a qué sabe esto, que está empapado de la Fanta que ha salido por los aires antes. ¿Tú has probado ya de estas? De este sabor no, tampoco quiero. ¿Sabe el pepinillo? Sabe completamente igual que el pepinillo que te dan en las del burger de un pavo. Igual, tío.
Ya te digo. Y así es la habitación de un campus aquí en la Universidad de Orlando. Y vamos para la de al lado. Está un poco desordenado, pero bueno. Bueno. Mira, aquí está la comida de mi amigo, que ya veis que es toda una mierda. Y por eso estamos gordos. Puro Estados Unidos. Macarrones, patatas. Guau, qué pila de comida todo eso, ya te digo. Y así es como sobrevive. Y bueno, tenemos por aquí estos RIS que estamos viendo, que son como barritas de chocolate y como rellenas de crema de cacahuete. Bueno, los Reese's estos son muy populares aquí en Estados Unidos, aquí se lo come todo el mundo. Es un chocolate, bueno, que se encuentra en todos lados. Así que vamos a ver qué tal está. ¿Eh? ¿Cuál? Que te seca la boca. Ah, te seca la boca. Está todo pegado ahí. Bien, vale. Ya habéis oído, esto me va a dejar la boca reseca entera. Qué bueno. Normalmente vienen en forma de un vasito. En plan como un bombón así. Sí. Aunque sí que te deja la boca hecha una pasta. Y ahora, para finalizar con las dos últimas cosas, vamos a coger dos y las vamos a mezclar encima. Uno es este Nesquik de fresa, que aquí en Estados Unidos se come mucho. En España creo que lo llegó a ver, con Nesquik o Colacao, pero en estos momentos creo que no hay y yo además nunca lo he probado, así que voy a aprovechar. Y los otros son estos que veis por aquí, los Cosmic Brownies. Bueno, que todas estas cosas aquí, como los Cosmic Brownies, todo el país lo come a todas horas porque es comida barata y nos gustan los dulces. Como ya saben, el país está lleno de gordos. Aquí podéis ver cómo es este Nesquik de fresa. Aquí estáis viendo el color del Nesquik de fresa, así que vamos a ver qué está esto, aunque imagino que sabrá como un batido. Sí. Algo así. Pero aún más dulce. Eso iba a decir, que es más dulce todavía. Y así es como vienen los Cosmic Brownies, así que vamos a ver qué tal sabe esto, que tiene muy buena pinta además. Me encanta esto, azúcar. Con toda esta mierda. Bueno, sí, todo. Mierda. Y ya que estoy, pues vamos a ver qué tal sale junto. Vaya guardada que estoy haciendo aquí. Ahí. Está bueno. Diabetes puro. Y tanto. Pues la verdad es que al final del vídeo me doy cuenta que la mayoría de cosas me han gustado, aunque porque es la primera vez que las como y es novedad, no creo que comprase muchas de estas cosas todos los días, aunque aquí me comenta también Axel que mucha gente en la universidad, por ejemplo, porque se come muy rápido y es barato, lo comen muchas veces o vamos, todos los días. Y a mí tanto no creo que me gustasen para todas horas, vamos. Pero bueno, está bien haber probado dulces de otros países y bueno, esta variedad que he traído así un poco de todo. Espero que os hayan gustado. Los que vivís en Estados Unidos seguro que habéis visto dulces que conocéis de sobra. Y los que no, pues ya sabéis cuáles comprar, cuáles son los típicos para cuando vengáis. Así que nada, espero que os haya gustado. Es el segundo país del que pruebo dulces después de México. Me podéis dejar en comentarios si queréis que pruebe de vuestro país y cuál es vuestro país también, claro. Y ahora sí, hasta el próximo vídeo, amigos.